Hoy se conmemora 38 años del golpe genocida. Biológicamente no soy madre, pero continúo con el Proyecto Nacional y Popular. Soy madre de dos hijos de un desaparecido. Y continuamos con la línea de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora de Tucumán. En ese sentido, nosotras hemos venido, como hace 38 años, a conmemorar el día trágico de la Argentina, de esta dictadura sangrienta que nos arrebató a nuestros seres queridos. 38 años de este nefasto día en el que el golpe cívico-militar prosiguió con la persecución sistemática contra los luchadores populares, aplicando la desaparición forzada de personas, la tortura, la muerte contra miles de argentinos. Estos crímenes se están probando en las decenas de juicios por delitos de lesa humanidad que se desarrollan en todo el país. En nuestra provincia ya son 7 los que se han llevado a cabo. Sin embargo, sobre el último, la megacausa Jefatura de Policía 2, Arsenal Miguel de Azcuénaga 2, el veredicto de los jueces nos obliga a ser contundentes en el rechazo y repudio por las bajas condenas y absoluciones. A pesar de haberse probado... Hoy son 38 años de golpe genocida cívico-militar y como todos los años confluimos acá en Plaza Independencia, pero para reivindicar a nuestros compañeros desaparecidos, pero también para exigir justicia por no solamente la víctima de la dictadura, sino también para exigir justicia por Luciano Arruga, Marita Verón, Paulina Levo, Jorge López, Ismael Lucena y todas las víctimas de la impunidad en la Argentina y en la provincia. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Ahora, 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 Jorge Julio López, Paulina Levos, Ismael Lucenas, Marita Verón, Luciano Arruga y todas las víctimas de la impunidad de nuestro país presentes.